¿Qué tal, gente? Yo os traigo este juego que se parece mucho a Project Zomboid. A quien le guste este juego, Humanity Zeta tiene una propuesta muy parecida. Y nada, gente, vamos a comenzar una nueva partida. Aquí Hincho, espero que estéis todos sanos y salvos. Y nada, vamos al lío. De momento en la demo tenemos single player. Vamos a coger, a ver, los personajes que hay. La localización es la que hay, no tenemos nada más. A ver, tenemos los personajes. Andrea, Opi, Brian, Shane. Me ha gustado Vladdy. Así que da un poco como Vladimir Putin, ¿no? Así da un poco de miedo, vale. Y luego tenemos el perk, ¿no? A lo que se va a dedicar. Tenemos al mecánico. Se ve que podemos. Somos más efectivos reparando con kicks de reparación. El bio, que es para conseguir más fuel. MT, que es para el tema de salud. Este, que es. Entonces, más efectivo con los reparadores de armas. Vale, esto es para ser más efectivo con la comida. Boxeador amateur. Dice que tus armas hacen un 100% más de daño que sin armas. Farmer. Fisherman, para coger peces. Desempleado. Mecánico. Bueno, pues yo creo que vamos a coger... Yo voy a coger algún Smith, ¿no? Vamos a ir un poco a matar, se podría decir. Vale, pues nada, vamos a comenzar. No tengo... Es la primera vez que juego, gente. O sea, no tengo ni idea de cómo se juega, ¿eh? Ni idea. Pero sí que se parece un montón a Project Zomboid, porque lo he visto en otros gameplays y tal. Y es muy bonito de ver, o sea... Comparado... Es igual la mecánica. Es todo igual, como podéis observar. Zombie. Vale, darle uno, F1 para la ayuda. En este juego te podemos... Vale. Básicamente el manual del juego. Movimiento, igual que Project Zomboid. Vida, que tenemos vida. Sed, hambre, estamina, energía. E infección. Inventario. Tenemos slots rápidos. Slots de equipo. Mochila de atrás. Pockets, no sé lo que es. Como un bolsillo pequeño, algo así. Edificios, se puede craftear un montón de cosas, como podéis ver aquí. Crafting, defense, storage y others. Los materiales que nos va a pedir. Vehículos. Combate. Farmeo. Loot. El loot es al F, creo que en Project Zomboid es igual. Fishing y recursos. Bueno, nosotros vamos a ir viendo un poco según vayamos jugando, la verdad. No sé si esto saldrá algo. A ver, Travel Pack. Vale. La ha cogido y me la llevo. A ver. No, aquí no se selecciona nada. No es como Project Zomboid. Tenemos un hacha. Que la hemos cogido. Hace un poco. Un efecto un poco raro. A ver. Vale, la tenemos equipada. Vale. Dormir en la cama. No, no vamos a dormir aquí. A ver, el juego es una demo. O sea que si encontramos algún tipo de error, pues bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Al final. Reparar. Necesitamos repair kit. Refuel. A ver. Si tenemos algo por aquí. No hay nada. No hay nada. Vale. El movimiento se nota un poco raruno, ¿eh? Os lo digo. Rag. No sé lo que es. No tengo ni idea de lo que acabamos de pillar. ¿Esto qué es? Vale. Martillo. Box of Nails. Nails. ¿Qué es? Ropa. Rope. Y esto es madera, ¿no? Vale, pero ¿dónde vamos con una madera, muchacho? Tírala. ¿A la G? ¿Será? G. F. B. Ah, esto es para crafteo. Vale.
Dios, ¿cómo tiro ahora? Espérate. Drop. Vale, esto es para mover la cámara. Esto es la... A la T, ponemos la lámpara. ¿Y voy a ir con un palo toda la partida o qué? A la L, el build menú. A la H para silbar. ¿Y el inventario? Vale. Crafting. Vale, podemos craftear de todo. Ah, vale, mira, aquí podemos un equip. Ahí está. Vale, tenemos el hacha, tenemos el martillo, tenemos el travel pack. ¿Qué es? Swap. Usado para edificar. Vale. Ropa. Vale. Vamos a seguir viendo. Me imagino que necesito comida, ¿no? ¿Se puede farmear recursos? A ver. No. Aquí hay otro edificio, ¿no? Oye, la verdad es que el juego gráficamente es una gozada, ¿eh? Y ya os digo, se parece... Es que se parece un montón a Project Zomboid. O sea, es una barbaridad, ¿no? Lo que se parece. Aquí tengo... cuerdas o lo que sea. A ver, aquí hay un mapita. Esto va a ser un plano, ¿verdad? Tiene toda la pinta de ser un plano. Vale. Aquí tenemos Nanai. A la M, mapa. No. A ver, tabulador. ¿Esto qué es? Vale, no sé lo que es. Es como para hacer... como para hacer cosas, ¿no? Algo así. A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí teníamos un... Vale, el tabulador sirve para correr más rápido. Aquí hay algo. Herramientas. Vale, hemos pillado herramientas. Y por aquí no podemos entrar. Aquí. Buah, el mapa... O sea, cuando entras en un edificio va un poco... un poco mal, ¿eh? A ver si nos encontramos un zombie, macho. Quiero ver cómo son los zombies. Pero bueno, yo creo que voy a seguir mejor por la carretera, ¿no? Que había aquí, porque si no parece que nos vamos... nos vamos muy del mapa. A ver, vamos a continuar por aquí. Tengo el personaje ya un poco cansado, ¿no? Tengo ya, empiezo a tener un poquito de sed y un poquito de hambre. Voy con el martillo, mejor ir con el hacha, ¿no? Creo yo. A ver, tu historia. Tú puedes seguir las... suggestions. Vale, tú puedes... las sugerencias. Tú puedes seguir las sugerencias o no. Es tu historia. Haz un colector de lluvias y tú así tienes acceso a agua fresca. Busca alrededor del bar para materiales. Tu vehículo está en mal estado. Craftea un repair kit y repara el vehículo. Hay un backpack... Hay una mochila y armas melee dentro de la casa. El vehículo está bajo de gasolina. Mira abajo. Vale. La estación de gasolina está a la izquierda de la carretera. Si tú encuentras gasolina, camina hacia... camina cerca algo así para hacer refuel. Dice, busca alrededor de los campsites, de los campamentos. A ver, vamos a ver si podemos
Voy a ir al build mode. Vamos a ver si podemos hacer un repair kit. Vale, build mode. Vale, pues es que a mí aquí me está dando un rain collector, una trampa y un campfire. Pero no me está haciendo nada de un repair kit. A no ser que tenga uno. Que no lo creo. Vale, repair kit. Vale, me pide. ¿Habrá algo por aquí? Hay una batería de coches. Me pide una batería de coches. Un Grunge, que ya lo tengo. Vamos a ver si por aquí mejor, por si acaso hubiese algo por aquí, porque aquí hay otro coche, ¿no? Mira, una batería del coche. Es que yo creo que tiene que haber por aquí. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero tiene toda la pinta que debería haber aquí los materiales que necesitamos. A ver. Ahí había algo. Abrir frigorífico. Vale, tenemos sopa de tomate y botella de agua. Vale, lo quiero todo. Vale, perfecto. Es que luego se ve un poco así como mal. Dormir en la cama. A ver qué me falta. Me falta el Gear, que no sé, es como dos piezas. Skrydgauer y Gear. Perdonad por mi inglés. Sé que no es. Tengo aquí. No sé si había otra más, ¿eh? Míralo. Joder, es que la cámara es muy mala, ¿eh? Vale, me falta solo una pieza. Voy a hacer aquí así por si acaso. Dudo que aquí haya algo. Vale, esto es para, por ejemplo, montar un recolector de agua, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Improvised Hammer. Improvised Backpack. Como una mochila improvisada. Vale, está guay, está guay. Tenemos como como farmeo de cosas propias. Vale, hemos pillado un pollo. Impresionante, ¿eh? Se está haciendo de noche. Pero lo que sí que está claro, gente, es que lo que haya de material está aquí, ¿eh? Vale, he dicho que a la T era la luz. A ver. Mira, mira. A ver, usar Crafting Bench. Claro, es que aquí puedo hacer más cosas. Aquí puedo hacer el cuchillo. Puedo hacer más cosas. Vale. Aquí tiene que haber estar la pieza que me falta a mí, ¿eh? Por algún lado tiene que estar la pieza. Lo malo es que se está haciendo de noche y cada vez se ve menos. Hay que aprender, en este juego hay que aprender un poco a jugar con la. A ver. Joder, macho. Al final lo tonto estoy pillando un montón de comida, ¿eh? A ver, vamos a entrar en este edificio a ver si es suerte y encontramos la pieza que nos falta, la verdad. Aquí está. Vale. Ahora deberíamos ya por fin poder arreglar el coche, pero es un poco tarde, entonces
No sé si deberíamos avanzar o no. Yo creo que voy a avanzar. Voy a probarlo. A ver cómo se construye. En teoría tengo todo. Vale. Vale, me ha hecho uno. Me ha hecho uno. Reparar. Vale. Vale, ya podemos conducir. Le estoy dando a la F y a la F no me está haciendo la interacción. Need fuel can. Ah, vale. Hay que dejarlo pulsado. Vale, ha dicho la carretera a la izquierda, ¿no? Vale, aquí hay cosas, ¿no? Aquí puede haber algo. A ver. Oye, está muy guapo el juego, ¿no, gente? ¿Qué os parece? Gente, si os mola este contenido, gusta este juego, por favor, un buen likeazo, un buen me gusta al vídeo. Esa clase de detallitos no me deja seguir aquí en la demo. Pero esa clase de cositas siempre ayudan al canal a crecer, a llegar a más gente. Somos un canal chiquitito y toda la ayuda se agradece un montonazo. Vamos a continuar por aquí. Mucho zombie por aquí, ¿no? Vamos por el otro lado. A ver, es como un... ¿Era por aquí o estoy yendo mal? Vale, aquí está la gasolinera. Vale, se van acercando los zombies. Aquí hay uno muy grande, ¿eh? ¡No! ¡No! El grandullón se sigue levantando. ¡Muere, muere, por Dios! Necesito vida, necesito comer... ¡No! ¡No! Este ha muerto ya. Vale, sí ha muerto, ¿no? Vale, voy a mirar rápidamente si yo tengo medicinas o algo, tío. Me voy a comer la lata. Por si me da vida. Vale, me ha dado vida, me ha dado... Vale. La lata me ha ayudado, la verdad. Me queda este nada más. Otro por aquí. Madre mía, pero ¿qué pasa aquí? Esto está plagado. Me falta así como en el Project Zomboid que tengas un poco de... Un poquito así que puedas verlo todo, ¿no? Pero bueno, claro, es que Project Zomboid al final es otro nivel, ¿no? Vale. Esto. Vale. Vamos a llenar el depósito. A ver. A ver, es un poco... Claro, es que hay otros simuladores de zombies con la visual perspectiva cenital.
No obligatoriamente quiere decir que eso sea como un Project Zomboid. Pero sí que es cierto que, bueno, recuerda un poquito al final, ¿no? El juego, a mí, yo soy un juego que jugaría, la verdad, no os voy a engañar. Pero porque yo soy... Joder, macho, de verdad. Yo con todo lo que tenga que ver con los zombies me flipa, ¿no? A ver. Tenemos aquí un edificio. Tenemos más... Gasofa. Carjack. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Fuelcan. Joder, lo he encontrado de coña, ¿eh? Y un repair kit aquí. Vale, podemos buscar en las papeleras. Podemos buscar en las papeleras. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Refrigerador. Tenemos agua, comida. Vale. Vale. Se pone la calidad del... Vale, estamos a tope, ¿no? Deberíamos comer. Tenemos ahí una escopeta también. Voy a comer. Aquí. A ver, esto se me dice algo más. Ponía algo en el back. Sí, dice algo así de construir la base y que si necesito más ayuda, pues nada, venga, fuera. No me interesa minimizar. Joder. Ahí está. Vale, tenemos una esto fuera. No necesitamos. Soda. Vamos a pillar la que menos calidad tenga. Mantequilla de cacahuete. Me interesa. Un poquito de comida. Y necesitamos un poco de agua. La que menos calidad tenga. Para... Porque imagino que esto se irá como estropeando o algo. No lo sé. ¿Esto lo ha bebido o qué? Sí, esto lo ha bebido y no ha hecho absolutamente nada. Venga, un poco de agua. A ver si el agua te viene mejor, sí. Vale, perfecto. Vale, hemos pillado una escopeta. Hemos pillado una escopeta. A ver, esto se puede abrir. Buscar en el coche. Hay ropa. Medicina. Y cable eléctrico. Oh, pues es que yo empiezo a estar a tope. Literalmente estoy a tope. Entonces yo imagino que tendré que usar mi maletero. Y dejar alguna cosita aquí, ¿no? Vale. No sé si lo que estoy guardando... Si lo que estoy guardando es útil o no. Y armas, puedo guardar armas. Vale. Oye, me estoy gastando la luz. Como un auténtico gilipollas. Podemos buscar en los coches. Vale, barrita energética. Esto no tengo claro del todo para qué es, la verdad. Ah, lo he levantado. Claro, son clavos. Son clavos, ¿no? Son puros clavos. A ver. Swap. A ver. Son clavos. No los puedo juntar, claro. Vale. Vale, pues vamos a... Esto no, esto me lo llevo. Esto... Para el otro lado. A ver, ¿qué hay? ¿Aquí hay un bote? No, esto no... A ver, busca en el sedán. Madre mía, es que... O sea...
Hay como demasiado, ¿no? De todo, ¿no? Esto no lo puedo ni coger ya. A ver. Claro, es que aquí hay muchos más edificios todavía. Hay muchos más coches por ver. Vale, la pregunta es, por ejemplo, si yo quiero edificar algo. Bueno, aquí tengo... Puedo hacer una botella de agua purificada. Ropa. ¿Esto yo me lo puedo equipar? No, lo he soltado. Ruined clothes. ¿Las puedo arreglar de alguna forma y equiparme ropa? Claro, eso a lo mejor es en una... En un banco de estos de trabajo, ¿no? Por ahí tenía el modo build mode. Que puede hacer un campfire, un colector y una trampa. No puedo hacer nada más. Vale, sal de aquí. Bueno, vamos a seguir cotillando un poco, a ver... Madre mía. A ver, lo de la derecha, un momento. Porque aquí hay unas estas que no sé si las puedo coger. Ah, vale, mira, pillo fibers. Así. Pillo fibers, entonces. Claro, a mí lo que me gustaría saber es, oye, ¿cómo me puedo hacer, por ejemplo... Me puedo hacer un baseball rat, una antorcha, una backpack improvisada que solo tenemos. A ver, vamos a explorar un poco más el mundo. Bueno, esto... Imagino que ahí hay materiales. A ver si hay... Alguna casa, por así decirlo. Porque mapa no tenemos, de por sí. O sea, está como todo en ruinas. Abandonado. ¡Hostia! Vale, o sea, que tenemos también NPCs. También tenemos NPCs que nos van a intentar joder la vida. Interesante. ¿Me echo una siesta aquí tranquilamente? No, no, no. A ver si pasa. Venga, va, gente, lo intentamos y si morimos, pues mala suerte. ¡Madre mía! Buscar en el hostil. Bueno, si nosotros... Escucha, que nosotros tenemos un... Un arma... Cuerpo a cuerpo. No se la quiere poner, ¿eh? A ver, muchacho, ¿te puedes equipar... Por favor, esto? ¿Y te puedes dar vida? Tenía por aquí unas estas de... Medicinas, pero bueno, me comeré la barrita. Que para pillar salud, efectos prácticos, igual me vale, ¿no? No he pillado nada de vida, ¿no? O sea, yo me he ido así a la aventura sin nada de vida. Bueno, me gusta, una experiencia diferente. ¡No! ¿Pero qué haces? Asómate, hombre. Madre mía. Ya estoy medio muerto, a estas alturas. Ya voy medio muerto, gente.
Mira, tenemos aquí. A ver. Otro coche. Sí, 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 otro coche, tal cual. Esto es como una base de enemigos, ¿no? Aquí podremos cocinar algo. Seguramente. No me deja. Yo tenía carne, tío. No, hombre, no. A ver, vamos a explorar aquí dentro. Ya por curiosidad. Está lloviendo, en teoría podríamos hacer un colector de agua. A ver, al final lo que veo que se puede hacer en este juego es temas como talar y todo eso. Es como si jugáramos en un survival no tan profundo como Project Zomboid, como cualquier otro survival en formato shooter, primera persona. Pero bueno, este tiene ese toque extra de que me voy a morir. Eso es lo que va a pasar, me voy a morir. Voy a ver si puedo entrar aquí. No. Y aquí no puedo dormir, claro. No es una mala base, o sea, esto tú coges, te lo quedas. Y aquí estás como Dios, porque estás literalmente solo. Aquí había una cama que no sé si la... Military Backpack es mucho mejor que la mía, ¿eh? A ver. ¿Por qué no la puedo pillar? No me la puedo quitar, o sea... Es que la militar es mucho mejor que la mía. Mirad los espacios que tengo aquí. Take Backpack no me hace caso. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Kitchen knife. Vale, hemos pillado un cuchillo. ¿Esto qué es? No es nada. Ahí hay un banco. A mí esto me raya, tío. Lo he dejado pulsado la F, pero no... Se ve que no es suficiente. No le mola esa opción al juego. ¿Puedo dormir? Vale, muy bien. Has pillado un... No, estoy todo jodido, ¿eh? Voy a ir al banco ya por curiosidad. Me apetece ver si puedo construir algo más. Porque esta como base molaría, la verdad. Creo que está aquí, vamos. No sé si esto... Ah, semillas de patatas. Bueno. Aquí no voy a hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. En fin, gente, yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay porque... Paso para adentro. Simplemente quería enseñaros este Humanity Zeta para que lo fichaseis ahí por el Steam. Saldrá durante este año. Seguramente, siendo un survival, lo traeremos al canal para verlo y tal, porque es el típico survival que a mí me mola y les suelo echar horas. Entonces, pues nada, gente, ya os digo, si os ha molado el vídeo, darle un buen likeazo, suscribiros a mi canal. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!